Hace aproximadamente 2 años, el Ayuntamiento de Segorbe aprobó un estudio de tráfico, el cual se ha ido aplicando progresivamente. Por ello, el alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, informó en rueda de prensa que en estos días ha concluido la última fase de dicho estudio de tráfico, con la zona de San Blas. No obstante, se están realizando puntualizaciones y reformas en algunas zonas de la ciudad. Este era un punto crítico, un punto por el que, bueno, pues en invierno suelen transcurrir concretamente alrededor de unos 200, 250 vehículos, se duplica en verano con 500. Por lo cual, bueno, pues este año vamos a abordar esta reforma, para lo cual, bueno, pues le he dirigido una carta a todos los vecinos de lo que es la calle Franco Ricard, calle Romano y Camino Tebaida, para explicarles en qué consiste la reordenación. Calvo explicó la nueva ordenación que se va a implantar en la zona de San Blas, con el objetivo de mejorar el tráfico, así como los problemas de aparcamiento. La reordenación va a consistir en hacer, digamos, un giro único, una dirección única, que entraría por la calle Caridad, Franco Ricard. Franco Ricard ya bajaría calle Santo Domingo o entraría calle Romano. Calle Santo Domingo y parte de Franco Ricard ya es unidireccional, con que entraría calle Romano en dirección al camino de Tebaida. O sea, la calle Romano sería de entrada, continuaría hasta el camino de Tebaida, por el camino de Tebaida saldría la calle Altura y por la calle Altura ya daría la circunvalación a lo que es el monte de San Blas. Todas las calles que tiene el barrio San Blas, una vez desemboquen en esta circunvalación, todos cogerían dirección al camino de Tebaida. Aquellos que vengan de la rotonda de la calle La Esperanza, acceso del antiguo paso nivel, que suben en dirección Camping, estos también tendrán que torcer a mano derecha buscando el camino de Tebaida para salir a la calle Altura. Y solamente se permitirá, habrá un momento donde se permitirá que dos coches se crucen para dar servicio a la calle Muralla, que es una calle paralela a la calle Romano. Es la única observación que habrá una señalización que pondrá dirección prohibida, excepto vecinos de calle Muralla, que son los únicos que podrán entrar en contradirección. No obstante, esta nueva ordenación en la zona de San Blas se va a implantar de forma provisional para ver la evolución de la misma, según indicó Calvo. Nosotros hemos dicho a los vecinos que tendrá el mes de agosto y el mes de septiembre como provisional. Si realmente el resultado es óptimo y no hay ninguna protesta por parte de los vecinos, ya se quedaría fijo. Y si nosotros vemos algún tipo de anomalía o de protesta, pues en septiembre se levantará y se quedará como está en la actualidad. Esto, además de conseguir una fluidez importante de tráfico, ya que estamos teniendo allí muchos problemas de cruces contradireccionales de vehículos, donde, bueno, pues se llegan a formar allí verdaderos atascos, vamos a obtener entre 15 y 20 puestos de aparcamiento, lo cual también viene muy, muy bien en esta época de verano para aquella zona. Con lo cual, con esta actitud, con esta, digamos, determinación, lo que ya el ayuntamiento termina es de poner en funcionamiento este plan y que, bueno, pues hasta el momento está dando unos resultados de alguna forma satisfactorios.